Muy buenos días. Bueno, ya es mañana y acá tenemos nuestro Pulish. Vamos a ver cómo está. No sé si se llega a ver. Tiene muchas burbujas. Tiene un olor a láctico, a yogur. Algo dulce. Está muy bien. Bueno, vamos a usarlo todo para hacer nuestro pan. Acompáñenme. Bueno, acá tenemos las harinas, 400 gramos de harinas. Tenemos harina blanca de trigo 3 ceros de Essenhaus, la harina integral también de trigo orgánica de MIB más sabor. Y después le puse centeno y trigo malteado. Esto lo pueden obviar si no se consigue y pueden ponerle harina integral, reemplazarlo por harina integral. Serían 200, 180, 10 y 10 o 200 y 200 de integral, ¿sí? Vamos a mezclarlas un poquito. Y ahora vamos a colocar el Pulish. Todo, los 100 gramos. Vean cómo flota. Bueno, y ahora disolvemos. Integramos las harinas con el agua y el Pulish. Vamos a hacer la autólisis ahora. Solamente integramos, no amasamos. Vean que queda una masa blanda. La textura es, la aprieto y se escurre entre los dedos.
Buenas. Bueno, acá tenemos ya el pan fuera del horno y ya frío. Suena lindo, suena hueco, está liviano. Eso está bueno para la miga, nos habla de la miga. La corteza también quedó crocante, crujiente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a cortarlo. Se abrió bastante bien, con lo cual tenemos una buena fermentación, me parece. Vamos a cortarlo. Está lindo, ¿no? Bien. Bueno, lo que podemos ver es una miga que se abrió bastante, ¿sí? De este lado quedó más aireada que de este, pero es una miga interesante para hacer unos buenos sándwiches, unas buenas tostadas. El aroma, se siente el aroma a levadura. En realidad no se siente el aroma a la masa madre, esa es la realidad. Se nota ese toque de levadura, ese toque dulzón que produce la levadura, que está bien. Así es el pan, así es el sabor, pero bueno, esto es lo que se consigue con un gramo de levadura instantánea. ¿Sí? No hace falta usar tanta levadura. Vamos a probarlo. Hola. Ya que lo cortamos. Esto de cortarlo sentado tiene su desafío. Pero bueno. Acá detrás de escena me reclaman un pancito. Ahí va. Bueno, vamos a probarlo. Está bueno. Es un pan suave. Le faltan todas esas notas características de la masa madre, pero por ser de levadura está muy bueno. Muy suave, rico, dulce, yo lo siento dulce. Bueno, amiga. Está bueno para ponerle aceite y entrarle. Bueno, fueron 12 horas de proceso, desde las 9 de la mañana que iniciamos hasta las 9 de la noche que lo cocinamos, y pasó 5 horas en la heladera hasta las 9 de la noche. 45 minutos de cocción en el horno, en olla. Así que bueno, los invito a que copien la receta, que la mejoren, que hagan pan, este tipo de pan, que nos hace bien. Y bueno, compartámoslo y disfrutémoslo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, 2 días después de haber cocinado el pan y haberlo cortado, sin guardarlo en el freezer, sin nada, acá lo tenemos. Obviamente está un poquito más duro, pero mantiene su humedad y su esponjosidad. ¿Sí?